Están en vivo. Adelante, Leti, estás en Adelante, vivo Leti ya. Merino, ya estás en vivo. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente en esta serie de seminarios, La crisis de la biodiversidad. Tenemos hoy un panel con gente sumamente relevante, gente que ha tenido un papel muy importante en el diseño, en la promoción de políticas públicas que abonen a la sustentabilidad, tanto en el frente de cambio climático como en el frente menos conocido del deterioro de la biodiversidad. Nuestros cuatro ponentes tienen una trayectoria muy importante en términos nacionales e internacionales. Y muchas veces nos preguntamos, frente a esta crisis, cómo construir respuestas, cómo construir políticas, y en este sentido queremos hablar de cuál es el papel de la ciencia y de los gobiernos en las negociaciones globales sobre el clima y la biodiversidad, que nos podría parecer que tienen resultados muchas veces limitados, pero que son las plataformas que existen, que nos hemos podido dar como sociedad global, y en ese sentido pues tienen un papel importante como son las instituciones con las que contamos para responder de manera colectiva a estos problemas. Para iniciar, vamos a tener la participación de la doctora Patricia Valvanera, quien se formó en biología, etnobotánica y ecología, y es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM. Patricia analiza los vínculos entre la naturaleza y el bienestar humano, tanto en escala global como local. Patricia co-coordinó la red temática de socioecosistemas y sustentabilidad, el comité científico del programa de cambios en los ecosistemas y sociedad, y equipo de servicios ecosistémicos para el monitoreo global de la biodiversidad. La doctora Valvanera se involucró con la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, conocida como IDBES por sus siglas, a partir de 2014. Y fue copresidenta de la evaluación sobre valores de la naturaleza para esta plataforma. Patricia es actualmente editora en jefe, de una revista muy importante en este ámbito, que es Ecology and Society. Y a la doctora Patricia Valvanera vamos a hacerle la pregunta sobre cómo opera el IDBES y cuál ha sido su importancia para las negociaciones globales sobre biodiversidad. Patti, tienes la palabra. Perdón, es que, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Leti. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando. Es un placer estar aquí y poderles platicar acerca de esta plataforma. Ahora sí, voy a ver si se deja. Creo que ya está. Muy bien. Pues entonces, como dice Leti, yo les voy a platicar sobre la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, el IPES. Y para platicar sobre esta plataforma, voy a ir haciendo un recuento histórico de cómo va creciendo, se va desarrollando pues la idea, su establecimiento, su infraestructura, su marco conceptual y sus capacidades justamente de incidir en esta interfase de ciencia
y diseño de políticas públicas. Para ponernos en contexto, es importante considerar que hay una plataforma hermana que nos estarán platicando en un ratito, que es el IPCC, la Plataforma Intergubernamental de Cambio Climático, que surge en el 82. Años más tarde, a partir de principios de los 2000 y culminando en el 2005, arranca la evaluación de los ecosistemas del milenio. Esta evaluación de los ecosistemas del milenio es una iniciativa auspiciada por Naciones Unidas que se parece al IPCC, pero tiene más un carácter exploratorio y que se basa en el trabajo de 1.300 autores de todo el planeta y que explora las relaciones entre los ecosistemas y el bienestar humano y produce un marco conceptual, una serie de reportes dirigidos a diferentes audiencias. Tal vez uno de los mensajes principales de esta evaluación es su marco conceptual, porque ahí arranca o se fortalece, digamos, una visión mucho más integral de las relaciones entre sociedades y naturaleza. Entonces, acá en este marco conceptual que opera a escala local hasta global, en el corto y largo plazo, tenemos la naturaleza abajo, que se puede considerar como capital natural, biodiversidad, servicios ecosistémicos, que tiene un impacto sobre el bienestar humano, sobre su salud, materiales básicos, seguridad, relaciones sociales y libertades. A su vez, están determinados por factores de cambio indirectos, la dinámica demográfica, económica, sociopolítica, etcétera. Y esto tiene que ver con los cambios directos, o sea, los impactos directos sobre la biodiversidad, como cambio de suelo o cambio climático, contaminación, etcétera. Con esta gran iniciativa en mente, que tuvo un impacto enorme a nivel global, surge en el 2012 el IPES. El IPES, por sus siglas en inglés, es la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Y aquí parte ya de un concepto que estaba acuñado a partir de finales de los 80s y 90s, que es el de servicios ecosistémicos, en donde son todos los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza. Es una visión que parte de enfatizar estos beneficios para mostrar cómo la toma de decisiones para mejorar el bienestar humano está estrechamente vinculada con el mantenimiento de la biodiversidad. A diferencia de el clima, la biodiversidad, que son todas estas expresiones en el planeta de vida y de interacciones entre las especies, incluyendo a los humanos con su entorno, es que tiene miles de facetas. En todos lugares del planeta se expresa de formas distintas, con especies únicas, con relaciones culturales únicas, con impactos en la cultura, en la gastronomía, etcétera, totalmente distintos. Esta plataforma IPBES, al igual que el IPCC, van creciendo en paralelo con otras iniciativas globales. Por ejemplo, tenemos iniciativas para observar el estado de la biodiversidad o del clima, en el caso de biodiversidad es el GeoBond. Hay plataformas para estar haciendo, promover investigaciones globales, que en cuestiones de interacciones sociedad-naturales hablamos, hay un programa que se llama Future Earth o Tierra Futura. Están estas evaluaciones y estas plataformas, o sea, están estas plataformas como IPBES y IPCC que hacen evaluaciones y ya las negociaciones se llevan a cabo en pues los foros como que sucedió la semana pasada y que para el caso de biodiversidad sucederá a principios de diciembre. Surge entonces a partir del 2012 la estructura del IPES, en donde su estructura está diseñada para fortalecer la colaboración de gobiernos y de científicos. Entonces, el órgano máximo de gobierno es una plenaria en donde
se presentan los representantes de los 136 países miembros. Ahí está todo esto organizado por una mesa en donde hay representantes de diferentes países que están viendo la parte gestión. Está un panel multidisciplinario de expertos que está asesorando toda la parte científica de la plataforma y hay una serie de grupos de trabajos vinculados con diferentes entregables que les voy a contar algunos a continuación y todo esto está coordinado por una secretaría en donde la sede está en Bonn, pero esta secretaría está distribuida en diferentes partes del mundo. Uno de los primeros productos del IPBES es su marco conceptual. Este marco conceptual se parece bastante al de la evaluación de ecosistemas del milenio con algunas diferencias muy importantes. Tenemos para empezar acá arriba como fundamental la buena calidad de vida, el bienestar humano siendo el centro de pues finalmente muchas políticas públicas que están dedicados pues a mejorar estas condiciones. Después, en el centro tenemos las instituciones, la gobernanza y otros impulsores directos. En este caso se hace mucho énfasis en el papel fundamental que hace la gobernanza y todas las instituciones, tanto los acuerdos formales como informales en la sociedad para determinar cómo manejar la naturaleza y eso pues tiene que ver, afecta a los impulsores directos, cómo manejamos la naturaleza. Esto afecta a la naturaleza, a sus beneficios que obtenemos y tal vez un componente nuevo también es la presencia de los activos antrópicos. Pero otra diferencia muy importante es que tenemos letras en negritas, en verde y en morado para hacer visible que estas relaciones las vemos de formas muy distintas, dependiendo en qué lugar del planeta estamos, cuál es nuestro marco de referencia, cuál es nuestra visión del mundo y qué tipos de conocimiento están involucrados. Otra diferencia importante del IPBES es que desde un principio por diseño se fortalece la representación interregional. Entonces, para cualquier iniciativa de IPES, el mundo se divide en cinco. El primer mundo, digamos acá en plateado, las Américas, África, una parte del sureste asiático y Europa del Este y otra parte de Asia. Y cualquier equipo de trabajo está balanceado para estas diferentes regiones. A partir del 2016, y empiezan a ya finalizarse algunas evaluaciones y en el 2019 se finaliza probablemente una de las evaluaciones más importantes, que es la evaluación global. En el 2016 justamente se publica la primera evaluación que es sobre polinización y polinizadores, en donde se muestra la enorme dependencia que tiene la producción agrícola del mantenimiento de los polinizadores, abejas, murciélagos, aves, etcétera, pero también se desarrollan evaluaciones sobre herramientas para imaginar posibles futuros y para con eso poder diseñar políticas públicas que vayan dirigiendo a ciertos futuros o explorar posibles impactos de ciertas políticas públicas. Se hace una evaluación sobre la degradación de las tierras y su restauración. Se hacen evaluaciones regionales en África, las Américas, Asia Pacífico y Europa. Y finalmente se hace la evaluación global. Y pues todas estas evaluaciones tienen impactos en sus diferentes regiones y en la evaluación global, que es uno de los esfuerzos más grandes, reúne a un equipo gigante, ¿no?, de autores, de revisores, de coordinadores de capítulo, que son como 17 años de trabajo voluntario, alrededor de 15.000 fuentes, y esto es justo la fortaleza de estas plataformas. Resumen toda esta información en un documento sencillo que apoya el diseño de políticas públicas y, bueno, vamos a tener una sesión específicamente sobre esta evaluación, pero básicamente el mensaje fundamental es las formas en las que la naturaleza nutre y sostiene la calidad de vida de las personas, los impactos que tiene la pérdida de biodiversidad sobre estos diferentes sectores de la sociedad, diferentes beneficios que obtenemos y las oportunidades para atenderlo.
Hay un también una nueva propuesta conceptual que se hace durante este periodo, que es pensar un poco más ampliamente. El concepto de servicios ecosistémicos es bien recibido por algunos sectores y algunas regiones del mundo, pero en otros lugares parece ser una visión poco estrecha, que no necesariamente, pero que nos invita a pensar como la naturaleza al servicio de las personas. En cambio, se propone una terminología complementaria, que es el de las contribuciones de la naturaleza para las personas, en donde se habla de la regulación de un montón de procesos como el clima, la acidificación del océano o de los impactos de eventos extremos, las contribuciones materiales como pues, los alimentos o la energía, y las contribuciones no materiales como los aprendizajes y la inspiración, y todo eso vinculado con diferentes dimensiones de la calidad de vida, tanto en aspectos muy materiales como herencia, salud física, emocional, herencia, identidad. A lo largo de estos años, el IPBES va afinando el proceso de elaboración de sus evaluaciones, en donde el proceso lleva varias etapas, por ejemplo, el diseño de qué se quiere hacer, la evaluación en sí misma y después la negociación del documento, y en cada una de estas etapas participan muchos sectores. Y entonces el vínculo con los tomadores de decisión se asegura a través de su participación formal en cada una de estas etapas, a través de retroalimentaciones específicas para mejorar estos documentos. Unos aspectos muy importantes que ha fortalecido IPBES es esta, todo un equipo de trabajo en términos de fortalecimiento de capacidades. Uno de los programas más exitosos es la formación de científicos jóvenes con herramientas para poder sintetizar información y generar información directamente relevante a la toma de decisiones. Otras de las herramientas que se han generado son un catálogo de políticas públicas y de sus diferentes evaluaciones, y criterios para evaluarlas, y entonces las diferentes evaluaciones, ya sea para cada región, para Asia, para América, para África, o a nivel global, o desde una cierta mirada, se hace una revisión de estos instrumentos y se identifican las políticas públicas que contribuyen a mejor a mantener la biodiversidad y a contribuir a una mayor sustentabilidad social y ambiental. Otro de los aspectos muy relevantes del IPBES es que ha hecho un esfuerzo enorme para integrar distintos tipos de conocimiento. Sabemos en México que hay una enorme riqueza de conocimiento en diferentes pueblos indígenas y pueblos locales. Existen diferentes tipos de tradiciones, algunas milenarias, algunas prácticas recientes, muy innovadoras, que no necesariamente se encuentran en las publicaciones de la investigación científica o son malentendidas directamente por algunos sectores de la investigación científica. Entonces se han generado mecanismos de diálogos, de interacciones directas y de una participación muy activa de personas que son detentores de estos conocimientos indígenas para incorporarlos explícitamente a estas evaluaciones. En estos últimos años también pues se ha hecho un énfasis en entender los vínculos entre el cambio climático y la biodiversidad, mostrando claramente que atender temas de cambio climático están sustentados en el mantenimiento de la biodiversidad, porque esta biodiversidad es la que lleva a cabo todas estas funciones de regulación climática o de captura de carbono para mitigación del cambio climático. Y por supuesto, pues en el caso de los años que vivimos, los tres últimos años que vivimos ante la pandemia, el entender cómo la pérdida de biodiversidad y
el estrecho contacto que tienen las poblaciones humanas con una diversidad de fauna que se ve empobrecida es la que está llevando a un aumento muy importante en estas pandemias y una mayor vulnerabilidad de la población mundial en temas de salud. En el último periodo se están generando una nueva generación de evaluaciones, en donde este año se aprobó la evaluación de valores de la naturaleza, de la cual también dedicaremos una de estas sesiones, y una evaluación sobre el uso sostenible de especies silvestres, que también fue aprobado este año. Y están en proceso tres evaluaciones, una sobre los cambios transformativos, los cambios radicales profundos que es necesario llevar a cabo para poder realmente redirigir la trayectoria del planeta y de los diferentes países y regiones hacia la sustentabilidad, una evaluación en donde se están explorando los vínculos explícitos entre agua, salud, biodiversidad, producción de alimentos, y una dedicada específicamente al papel de las empresas en el mantenimiento de la biodiversidad y las interacciones entre ellas. Entonces, el IBES está buscando nuevas fronteras para mostrar estos vínculos y poder incidir en la toma de decisiones con diferentes sectores, diferentes temas. Un aspecto muy importante es que el IBES también a lo largo de los años ha desarrollado una estrategia de comunicación con un amplio rango de audiencias. Existen unos vínculos muy estrechos con la prensa, en donde, por ejemplo, la evaluación reciente de valores de la naturaleza tuvo pues 30 millones de visitas en Facebook, una gran cantidad de noticias, y donde hay una actividad constante en sus redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, y se generan una serie de materiales didácticos que permiten comunicar estos resultados, y además, pues ya ha habido respuestas muy concretas de, por ejemplo, la Casa de los Comunes en Inglaterra o de la Secretaría de Estado en Estados Unidos. En síntesis, el IPBES es el hermano, digamos, del IPCC para temas de biodiversidad. Es mucho más reciente, pero está aprendiendo muy rápidamente y se está fortaleciendo, está generando herramientas muy importantes para fortalecer la toma de decisiones y está generando paradigmas muy importantes que nos permiten identificar oportunidades para caminar hacia futuros mucho más justos y sostenibles. Muchísimas gracias. Yo creo que tuvo algún problema con la máquina. Doctora, sí, Andrea, si gusta usted entonces continuar. No, por favor. Ya. No. Aquí está. Ah, muchas gracias, Leti. Estaba en mute. Bueno, quería agradecer a Patty por su, entonces todo lo que dije no sé yo, por su presentación tan exhaustiva de la que aprendemos, de veras deja mucho, mucho por pensar y sobre todo mucho muchas pautas para trabajar en el futuro. Presentamos a continuación a nuestra siguiente ponente, siguiendo con el tema de diversidad biológica, y tengo el gusto de presentar a la doctora Andrea Cruz Aragón, a quien agradecemos participar en este evento. Ella es coordinadora de estrategias de biodiversidad y cooperación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONAB. Es doctora en Ecología y Manejo de Recursos Naturales y forma parte del programa LEED del Colegio de México. Desde 2006 coordina la Iniciativa de Estrategias Estatales de Biodiversidad
en la que participan de manera voluntaria 27 entidades del país. Como resultado de este proceso, ha coordinado la publicación de 25 estudios de estado y 16 estrategias estatales de biodiversidad. Andrea coordinó el proceso de actualización de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, la Enviomex, y el Plan de Acción 2016-2030, así como la elaboración y edición de los informes nacionales de México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su quinta y sexta ediciones. Cuenta con amplia experiencia como negociadora en procesos internacionales en temas de biodiversidad y actualmente participa como parte de la delegación mexicana en el Grupo de Trabajo de Composición Abierta del Convenio sobre la Diversidad Biológica, CBD, que apoya la preparación, difusión y revisión del borrador 1, que será adoptado por todos los países firmantes del convenio, como una manera de asegurar la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica en el ámbito global y apoyar el logro de la Agenda 20, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La pregunta para Andrea es, ¿cuál ha sido el papel de las instituciones gubernamentales mexicanas en las plataformas globales científico-normativas ambientales? Andrea, tienes la palabra. Gracias, Leti, y gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Y ya se ve, ¿verdad? Muy bien, pues yo voy a acotar un poco la pregunta al papel de la CONABIO en estas plataformas. Voy a hablar un poquito más ampliamente de lo que ha sido la participación de México y en particular de la CONABIO en el IPBES, que ya Patti introdujo muy ampliamente. Entonces, digamos, no me voy a centrar, digamos, en los temas, sino más bien en la participación de la CONABIO y de los mexicanos, ¿no?, que han participado en ella. Y solo hacia el final hablaré muy, muy brevemente de el CBD, del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Entonces, bueno, pues como muchos de ustedes sabrán, pues México participa y es parte de muchos convenios internacionales a nivel ambiental. No les voy a explicar toda esta diapositiva, que es muy compleja, pero hay temas de agua, de comercio y medio ambiente, de tierra y cambio climático, de alimentación ligada a temas de biodiversidad, con turismo, con salud animal, de sustancias químicas, aire, y hay una serie de, digamos, tratados internacionales que tienen que ver con la biodiversidad de manera directa. El más importante y, digamos, el más integral en este sentido es la Convención sobre la Diversidad Biológica, que además tiene dos protocolos, que es el de Cartagena y el de Nagoya. Y, pues, digamos, de más reciente creación está la Plataforma Intergubernamental de Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad, de la que habló Patti. Entonces, todos estos convenios internacionales pues han ayudado a impulsar la agenda de medio ambiente a nivel global, que posteriormente también se van implementando y, digamos, realizando los acuerdos en el ámbito local. Digamos, todos estos acuerdos internacionales tienen una serie de enfoques complementarios basados en especies, en recursos genéticos, en ecosistemas. Algunos son más generales, algunos otros menos generales. México en general ha desempeñado un papel clave en las negociaciones para la biodiversidad. Hay una gran experiencia en relaciones diplomáticas con los países desarrollados y con los países en vías de desarrollo. Aunque aún todavía tiene México algunos retos, de los cuales también hablaré muy brevemente hacia el final de la plática. ¿Cuál es el papel que ha seguido México, digamos, en estas negociaciones? Pues pertenece a grupos que geopolíticamente, históricamente también se han encontrado. Por un lado, pertenece a la región del GRULAC, que es el grupo de Latinoamérica y el Caribe,
Y por otro lado, es un miembro observador del JUSCANS, que es el, como el OCDE no europeo. En este grupo participa en las negociaciones como país observador y además, digamos, a propuesta de México, en el marco de del Convenio de Diversidad Biológica, también México formó el grupo de megadiversos afines, con la finalidad de impulsar, ¿no?, estas negociaciones con países que tienen, digamos, que son megadiversos, pero que tienen, digamos, los mismos retos para el desarrollo de sus economías y de sus sociedades. Y de esta manera, pues México ha sido un puente muy importante y un facilitador, además de que ha tenido un papel técnico y de opinión entre estos grupos, que ha sido muy, muy importante. Ahora, ¿cuál ha sido el papel de la CONABIO en este sentido? Pues la CONABIO sigue estas negociaciones, por un lado, en el ámbito multilateral, principalmente mediante el seguimiento del Convenio de Diversidad Biológica, de la CITES, de la UICN y de la IPES, como ya mencionó también Patti. También sigue otros acuerdos regionales, que tienen que ver sobre todo con el T-MEC. Ahora da seguimiento a la Comisión de Cooperación Ambiental y Desarrollo, integrada por Estados Unidos y Canadá. Y por otro lado, también tiene o da seguimiento a acuerdos bilaterales, por un lado, como país receptor de cooperación, por ejemplo, con España, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá, con Alemania, con Japón, entre otros, y por otro lado, como oferente de cooperación sur-sur, digamos, una vez que nosotros recibimos y tenemos las capacidades para realizar ciertas cosas, estamos en posibilidad también de pasarlas a otros países. Entonces, desde 1992, la CONABIO representa a México y da seguimiento continuo a los foros internacionales más relevantes en materia de biodiversidad, y somos de alguna manera, pues, estos traductores e intérpretes, digamos, un poco como es el IPBES a nivel internacional, la CONABIO lo es para el ámbito local. De manera que apoyamos la implementación de compromisos internacionales, facilitando la comunicación con pueblos indígenas, comunidades locales, gobierno, academia, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, entre otros. Y bueno, en particular con la IPBES, digamos, la CONABIO es el punto focal nacional de la IPBES. México es un país fundador y ha sido miembro presente y activo en las negociaciones desde su inicio. En los paneles de expertos han participado mexicanos en todos los periodos, y además el papel de la CONABIO es la nominación y la participación y fomentar la participación de expertos mexicanos como autores. Como ya mencionó Patti también, pues México fue la sede de la Unidad Técnica para la Evaluación de Valores Múltiples de la Biodiversidad, que Patti condujo muy acertadamente. La estructura de la IPBES no la voy a platicar, nada más muy brevemente, pues tiene un plenario que lo conforman todos los países que forman parte de la IPBES. También tiene observadores y actores interesados. En el panel multidisciplinario de expertos, pues es el panel que, digamos, aconseja, ¿no?, da seguimiento a los acuerdos de la IPBES, y tiene una, digamos, una mesa o una presidencia. Posteriormente tienen grupos de expertos y grupos de trabajo, y la secretaría, digamos, da seguimiento en el día a día a todos los compromisos que va teniendo la secretaría junto con los países. Como ya dije, pues México ha sido país fundador desde 2012 en Panamá. Durante esta negociación para su establecimiento, pues faltando ya prácticamente unos minutos para cerrar la sesión y no había acuerdo para
su adopción. México propuso un lenguaje que permitió su creación, definiendo también el funcionamiento, la naturaleza independiente, las reglas de operación propias y el financiamiento inicial. Ha participado también durante todas las 9 ya sesiones plenarias y, digamos, ha promovido alianzas con el grupo de países megadiversos afines en temas que son muy importantes tanto para México como para la región latinoamericana. Pues ha también promovido la participación del sector público, de la academia, de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, social, entre otros. Nada más para darles un breve contexto también, entre los expertos mexicanos que han participado en el panel de expertos, Julia Carabias, también como miembro fundadora del IPBES, participó de 2014 a 2016, posteriormente Rodrigo Medellín, Antonio Díaz de León participó en el periodo de 2018 a 2021 y ahora está repitiendo el periodo, igual que Adriana Flores. Es el único país que ha tenido miembros en el panel de expertos en todas sus ediciones, digamos, ¿no? Y, digamos, como expertos mexicanos participando en las fuerzas de trabajo, en los grupos de trabajo, pues más de 70 expertos nominados en distintas disciplinas. Se han seleccionado expertos como autores en diversos evaluaciones tanto regionales como globales y temáticas. Entre estas está la de uso sustentable, que fue impulsada muy fuertemente por la CONAVIO, por México en este caso, y por la CITES, y la de valoración, de la cual ya habló Patti también. Ha participado más de 50 expertos también, revisores de los productos de la IPBES. Y esto es nada más para que vean un poco todos, ¿no?, lo que tiene que ver el ámbito de trabajo de la IPBES. Solo estoy hablando de las evaluaciones, pero el ámbito de trabajo es mucho más amplio y quizá complejo. A la fecha ha concluido 10 evaluaciones y, como decía, han participado 41 autores mexicanos, ¿no?, con 46 participaciones. Eso quiere decir que repitieron, ¿no?, en algunos casos. Entonces, nada más así muy brevemente, pues estas son las evaluaciones que están en proceso, ¿no? El nexos entre biodiversidad, agua, alimentación y salud, opciones para lograr un cambio transformador y la visión al 2050, que tiene que ver mucho con lo que se va a adoptar en diciembre de este año en el marco del convenio sobre la diversidad biológica, y otras sobre empresas y biodiversidad. También hay 3 evaluaciones pendientes. Está la segunda evaluación global, una evaluación de conectividad, y hay algunos otros temas por definir. Y ya, hasta ahí termino la parte de IPBES, que también es muy amplia. Podríamos tocar durante mucho rato esta participación, pero quisiera también tocar muy brevemente el tema del convenio sobre la diversidad biológica y cuál ha sido la participación de CONAVIO. Pues de principio, la CONAVIO tiene la memoria histórica de México en las negociaciones del convenio sobre la diversidad biológica, que, como sabrán, pues es un convenio adoptado en el marco de la Cumbre de Río en 1992, junto con el de cambio climático, que seguramente Amparo y Francisco también abordarán, y el de lucha contra la desertificación. Hemos dado atención y seguimiento a todos los procesos de negociación. Actualmente, el biólogo Ezequiel Benítez, director de Cooperación de Biodiversidad e Implementación de la CONAVIO, es el presidente del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico, que, digamos, es el órgano que facilita todo el conocimiento, principalmente científico, para la toma de decisiones en el marco del convenio sobre la diversidad biológica. Hemos estado a cargo también de todos los 6 informes nacionales que se han producido en el marco del convenio de la diversidad biológica.
Hemos también estado a cargo de elaborar y promover políticas públicas para la implementación nacional, entre las que están la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México, que mandata el Convenio de la Diversidad Biológica en su artículo 6. También, digamos, somos uno de los pocos países a nivel mundial que tiene, digamos, la implementación nacional del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la lleva a una escala local con los estudios y estrategias de biodiversidad, que como Leti leyó al inicio de mi presentación, pues hemos estado trabajando con ya 27 estados del país y hemos publicado 25 estudios de biodiversidad y 16 estrategias de biodiversidad. También estuvimos a cargo de la elaboración y la implementación de la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal como la propuesta, digamos, de implementación local de la Estrategia Global de Conservación de Plantas y también de la Estrategia Nacional de Especies Invasoras. Pues hemos participado en 14 conferencias de las partes, en las 24 reuniones de los órganos subsidiarios y en las 3 reuniones del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico y en las 3 reuniones del órgano subsidiario de implementación. Este órgano subsidiario es de más reciente creación. Y bueno, pues, ¿qué es lo que esperamos para el periodo, digamos, 2018-2022? Se esperaba tener adoptado el nuevo marco mundial para la biodiversidad para este decenio. Sin embargo, por motivo de la pandemia, pues no fue posible adoptarlo. Se adoptará en diciembre de este año. La CONAVIO ha estado dando seguimiento y participando en todas las reuniones de negociación, formando grupos, ¿no?, de intercambio y de discusión. Y ahora, en diciembre, pues estará adoptando el marco post-2020. Habrá también, digamos, algunas otras temáticas que tienen que ver con áreas protegidas y otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas, diversidad marino y costera, especies exóticas invasorias, gestión sostenible de flora y fauna silvestre, cambio climático y biodiversidad, biodiversidad y agricultura, diversidad biológica y salud, naturaleza y cultura y biología sintética, entre otros. Y entre los pendientes que tendremos para el desarrollo posterior a la COP, pues será el desarrollar y dar seguimiento a los indicadores que se adopten en el marco de esta convención, alinear la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México al nuevo marco global de la biodiversidad, posteriormente elaborar el siguiente informe nacional de México ante el CBD y seguir dando, digamos, seguimiento a las negociaciones y a las notificaciones en el marco de lo que la CONAVIO es punto focal. Ya para finalizar, pues consideramos que México aún tiene, digamos, muchos retos por atender, dado que persiste la degradación del medio ambiente, la marginación, la inequidad y la pobreza en buena parte del territorio y entre la población del país. En este sentido, pues es necesario abordar los principios y directrices establecidos en estos convenios e integrarlos, ¿no?, con más firmeza en las políticas públicas. También, pues continuar trabajando en atender los rezagos legislativos, en incrementar la eficiencia y la coordinación entre las instituciones para mejorar las capacidades de gestión y de administración, así como de cumplimiento y de monitoreo y evaluación de las acciones, ¿no?, que se llevan a cabo, y en algún momento fortalecer o de hecho establecer un comité intersecretarial de implementación que tenga que ver con todos los temas de biodiversidad y que estos se atiendan de manera transversal, como lo hace ya la política de cambio climático, que también supongo que la doctora Amparo y Francisco estarán hablando. Y hasta ahí dejo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Y creo que lo que nos dice, entre muchas otras cosas, nos habla del valor
de la CONAVIO y de la necesidad de fortalecer la política de diversidad tan, tan amenazada en el país. Pues muchas gracias y pasamos al tema del clima, que está muy relacionado con el tema de biodiversidad, como bien decían Andrea y Patti. Y pues que es un tema, quien lo ha llamado la mayor amenaza que ha enfrentado la humanidad. Y para hablar de ello, vamos, digamos, tenemos a dos expertos muy importantes, ambos de la UNAM. La primera de ellos es la doctora María Amparo Martínez, quien es bióloga también, con estudios de licenciatura y maestría en la UNAM y doctorado en ecología por la Universidad de Barcelona. Sus campos de investigación han estado enfocados a las interacciones entre atmósfera, biosfera e hidrosfera, así como a aquellas que existen entre la ciencia, el medio ambiente y la sociedad. La doctora Martínez cuenta con proyectos y publicaciones científicas, tanto académicas como de divulgación, nacionales e internacionales. Durante los últimos 20 años, su trabajo profesional se ha dedicado a la aplicación de la ciencia en la construcción de políticas públicas para la resolución de problemas relacionados con la atmósfera y el cambio climático en México. Participa en diversos organismos internacionales sobre cambio climático. Fue también directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM de 2009 a 2013 y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de 2013 a 2021. Actualmente, Amparo Martínez es investigadora titular en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Y Amparo, le pediremos que desarrolle la pregunta sobre cuál es el papel que ha desempeñado la Academia de la UNAM y de otras instituciones académicas también del Sur Global en las plataformas científico-normativas ambientales. Muchas gracias, Amparo, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Leticia, por la invitación. Y aquí estaba feliz escuchando a Patti y a Andrea, porque realmente es todo un mundo, todas estas plataformas en donde el llegar con una con posiciones de países como el nuestro, de tratar de que haya un vínculo real entre los problemas nacionales, continentales, con nuestro trabajo, con lo que estamos haciendo en términos de ciencia, es creo que un privilegio y algo que necesitamos interiorizar mucho más en el país. Pero bueno, no me enrollo mucho y me meto, traigo algunas cosas en donde más bien les voy a hablar de esta posibilidad. No me voy a centrar en este momento en el país, sino en de alguna manera en el enfoque que considero que es el que puede darnos una influencia en este tipo de problemas. Voy a empezar con una cuestión que muchas veces lo digo en las conferencias, pero de verdad estoy muy convencida de ello. La ciencia y la cultura como mecanismos de anticipación para la sobrevivencia de nuestra especie. Entonces, cuando estamos hablando del papel que tienen los académicos, del papel que tenemos los científicos, creo que no está de más repetirnos que no es solamente el generar el conocimiento porque por una vocación y porque tenemos la posibilidad de estudiar. Realmente el papel social que estamos cumpliendo, y sobre todo en momentos como este, va mucho más allá de una visión puramente intelectual. A mí me gusta esto que decía una colega de UNESCO cuando hablábamos sobre cómo educar o cómo investigar en nuestros países sobre cambio climático.
Lo que ella decía, y creo que tiene razón, que no se trata nada más de proporcionar las competencias y los conocimientos sobre las bases físicas, de químicas, sociales, económicas, que sí hay que hacerlo, por supuesto, pero que también en este momento del mundo lo que necesitamos es realmente introducir o tratar de desarrollar al mismo tiempo que las desarrollamos los propios profesores, porque no las tenemos, estamos ante escenarios que no habíamos imaginado ni los estudiantes ni nosotros, en donde lo importante es que logremos que ese conocimiento logre cambiar los comportamientos y logre hacer realmente una diferencia. Margalef decía, y es donde sacó esto, Ramón Margalef, seguramente los biólogos que están aquí lo conocen bien, un ecólogo muy eminente, que fue mi maestro y mi director de tesis. Él decía mucho, porque él trabajaba mecanismos de anticipación en las especies, todas estas que empiezan a hacer algo, las hormigas que guardan comida, los organismos de las playas que se hunden antes de que venga la ola y que los disperse, o sea, mecanismos que en donde anticipan, se anticipan lo que va a venir sin que parezca que hay indicaciones en el ambiente de que hay peligro. Él decía que en sociedades tan complejas como las que hemos hecho los seres humanos, el conocimiento tiene que sustituir cuál misión de supervivencia, el mecanismo biológico que hace que los organismos estén acoplados con su ambiente. Y creo que de alguna manera estas instancias de las que estamos hablando, este tema del que estamos hablando, está jugando ese papel y a veces creo que no lo hemos interiorizado lo suficiente. En ese sentido, y muy, muy rápido, yo quería dedicarme a México, ahora me voy a meter más, pero creo que este contexto es importante. ¿Por qué en un cierto momento pasa de una investigación que era de los físicos, de los químicos, de los que analizaban la atmósfera y que se dan cuenta que concentraciones mayores de unos ciertos elementos hacían que aumentara la temperatura? Y lo van diciendo desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII, perdón, desde el siglo XIX, también lo dicen varios investigadores, pero no se ligaba con lo que pasaba en la sociedad. Creo que fue más o menos hasta el informe de Charney, el reporte de Charney en el 79, o sea, hace apenas 40 años, que se lo entrega a Carter. Desafortunadamente Carter sí se lo tomó muy en serio, pero ya estaba por salir y llegó Reagan y ya lo sepultó en algún lado muy hondo. Esto, hasta que después Hansen lo retomó y va al Congreso con sus resultados de investigación a presentarlos en el Congreso. Y dicen con suficiente tiempo, y aún sin tener las herramientas que tenemos ahora de observación satelital, de modelos, de observaciones de aparatos de tanto tiempo, sin tener esa información, dan unos, realmente dan unas proyecciones y hablan de lo que podría pasar muy acertadas, muy, muy cerca y muy acertadas a lo que estamos viendo y está sucediendo. Es ese brinco también que se da cuando el Club de Roma en las cuestiones ambientales, en este caso estoy hablando solamente de cambio climático, pero ya en el Club de Roma se había dado este brinco de llamar a los científicos a que digan algo para tomar decisiones de política. Creo que esos puntos son muy importantes, porque además los científicos podemos responder de distintas formas. A mí me gusta mucho, me llama la atención, Richard Toll, que es un magnífico que trabaja sobre cuestiones de cambio climático y economía, econometría. Hay cosas que él dice muy claramente, dice él, hay cosas que no son un problema científico son cuestiones de política climática. A ver, sabemos que los gases, las emisiones de gases de efecto invernadero son externalidades a una forma
de producción y utilización de la energía, y que abren una brecha entre el comportamiento racional individual y lo que es socialmente o económicamente óptimo. Entonces hay que responder así. Entonces él dice, bueno, esto, pues lo que se hace como buen economista, dice, lo que hay que hacer es fijarle un precio al dióxido de carbono y dejémonos de problemas, ¿no? Entonces, esto es un simple problema de política. Si les cuesta tanto el contaminar, el todo lo que se están haciendo, y eso se le pone un precio, pues se van a buscar otras formas de hacerlo. No lo van a hacer así. Lo siguen haciendo porque sigue saliendo más barato hacer estar desarreglando el planeta que no hacerlo. Por otra parte, se sigue avanzando en términos de integrar a los modelos, ya no solamente todo lo que los haga físicamente consistentes, que tienen que ser proyecciones de futuros posibles físicamente consistentes, sino que ya también cada vez más se hacen modelos integrados, que por cierto tenemos un modelo mexicano y el siguiente ponente es el que lo hizo junto con otros autores, pero básicamente el que lo hizo, que nos ayuda a ver esta integración de las cuestiones sociales con las emisiones, con las proyecciones de futuro de cambio climático. Entonces, esto... todo esto, ¿cuál es el papel que tienen que jugar los académicos dentro de esto? Ya que aquí sí ya empiezo a hablar de los académicos mexicanos, que no, todavía no hemos encontrado, colectivamente me incluyo, la forma en que de ligar lo que pasa en el mundo con lo que pasa en el laboratorio. Por ejemplo, nos damos cuenta que una de las buenas noticias que siempre comentamos de cambio climático es que responde a acciones, a lo que pasa en el mundo. Hasta ahora se ha visto cada vez que hay una crisis, cuando está la Gran Depresión, la guerra, con algunas de estas crisis del petróleo, evidentemente está el COVID muy claramente puesto, cómo cambia la parte de las emisiones mundiales. Ha cambiado por cosas buenas también, como el protocolo de Montreal, del cual también hay un artículo que tiene Francisco con otro autor, donde hablan de cómo prácticamente sin proponerse eso, logran reducción de emisiones por el tipo de compuestos que se empiezan a reducir con el protocolo de Montreal, y cómo el cambio de prácticas agrícolas en Asia hizo que bajaran también las emisiones. Pero bueno, ¿esto a qué viene? A que para estabilizar las temperaturas, realmente, si lo hacemos planificado, si no esperamos a que sea una crisis la que baje esto, se puede hacer. ¿Y qué tiene esto que ver con lo que estamos haciendo? Bueno, es que es un enfoque diferente de la investigación. Estamos en un periodo que muchos autores lo han calificado de manera diferente: antropósfera, noósfera. El de noósfera es el más chistoso porque presupone que es ya una esfera en donde domina la inteligencia. Entonces, se me hace que no hemos llegado a eso, pero ellos decían que Bernardsky decía que ya estábamos que íbamos hacia la época donde dominara la inteligencia. Lo que estamos es en una nueva época en donde tenemos que entender el mundo de otra forma. Y la preocupación es que tanto la Academia de México, la Academia Latinoamericana, está metida en estos desafíos que tienen que ver con diversidad, tienen que ver con los flujos biogeoquímicos, o sea, con la química, con los cambios de uso del suelo, con todo lo que es, con todas las ciencias agrícolas, tiene que ver con todas las cuestiones de agua, hidrológicas, tanto de agua dulce como lo que está pasando, tiene que ver con la generación tecnológica de plásticos, de contaminación. Y yo digo que a esto, y a lo mejor ahí es donde en Latinoamérica y México, que somos
en eso bastante, bastante más imaginativos, podemos meterle la parte social que no está actualmente puesta en estos límites planetarios que se han propuesto como los que hay que vigilar a nivel global para que no se pasen de esta parte en donde la humanidad puede seguir operando de una manera segura. Entonces, el desarrollo de nuevos conceptos hasta ahora va muy en la parte del norte, por supuesto, pero es ciencia universal y nos compete a todos, nos tenemos que adueñar de lo que haya que adueñarse y meter cuáles son nuestros problemas en ello. Nada más como casi como anécdota, cómo estamos enseñando es otra de las cosas. En un estudio que me llamó la atención porque es de muy reciente, de 2019, Abbott y varios autores revisaron 450 diagramas del ciclo del agua, de libros de texto, de artículos científicos, de internet. En el 85% no mostraban ninguna interacción humana con el ciclo, y en el 98% omitían cualquier signo de cambio climático o contaminación. Y les aseguro que lo seguimos enseñando así en la universidad, el ciclo del agua, y desde la primaria y desde todo esto. Entonces creo que ahora una parte en donde no podemos los académicos mexicanos, y estamos entrando poco a poco por distintas vías, creo que los que hemos tenido relación con la parte de las plataformas internacionales, hemos entendido un poco más por esta oportunidad y porque nos enfrentamos de lleno a ello, a tener que ligar los temas. No podemos desligar todo lo que es la pobreza, el hambre, de lo que estamos planteando para la adaptación, para la reducción de vulnerabilidad. No podemos dejar de considerar cuáles son los desastres que tienen nuestros territorios para poder hacer planes de cómo puede ser el desarrollo, la construcción e incluso nuestra propia legislación. El cambio climático, yo lo siento y creo que todavía no logramos, ni por parte de la biodiversidad, ni por parte de nosotros, los colegas de desertificación, mucho menos, pareciera que cada uno tenemos un planeta distinto, el que la comunidad académica, la comunidad científica del país vaya como un colectivo, como discusiones colectivas. Por eso celebro tanto que se hagan estos seminarios y todo esto, porque es aquí donde podemos tratar de empujar este tipo de nuevos enfoques, porque están mucho más allá las plataformas en donde esto se está discutiendo y se está haciendo, y donde hemos tenido algunos pocos la posibilidad de participar por distintas circunstancias, que necesitamos esto pasarlo al resto del colectivo. Finalmente, aunque centralmente, ¿qué está pasando en México y en América Latina? Seguramente Pancho nos hablará también de esto. Pero en México hemos ido participando, realmente la parte de la participación en el cambio climático sí empezó también empujada por la parte global. Sabíamos y había ya muchos estudios aquí sobre ecológica, nos dábamos cuenta de la destrucción de ecosistemas, participamos desde el principio la academia un gran sector de la academia en algunas de las primeras cumbres, pero con respecto a cambio climático esto fue mucho más lento. El primer estudio de país que hizo prácticamente lo dirigió porque se fue a trabajar al entonces CINE Carlos Gay y logró involucrar a varios institutos de investigación del país, no solo de la UNAM, sino del país, fue una buena entrada, digamos, en la historia más reciente. Ya teníamos nosotros la parte del modelo del clima, de ADEM, pero que seguía siendo algo que era más académico que mezclarse con los problemas del país.
la participación posterior en las demás comunicaciones nacionales que han tenido los académicos de distintas instituciones y también que trabajan en organizaciones no gubernamentales, algunos de ellos que se han dedicado a ser expertos en algún tema, ha sido también una forma de jalar. Después empezó a tratar de institucionalizar esto, la creación, también esto se hizo desde el Centro de Ciencias de la propuesta, pero acompañados de muchos académicos de distintos lugares, básicamente, recuerdo a Veracruz, a Jalisco, a la UAM, al CICC, de distintos al INECOL, en donde lo que se trataba era de hacer un, ver centros virtuales de cambio climático. Todavía no sabíamos que la virtualidad iba a ser iba a estar tan socorrida, pero centros virtuales de cambio climático que se hizo para la Ciudad de México y funcionó como un primer acuerdo con un gobierno local y de académicos que fue funcionando y se paró. Parece ser que ahora hay intenciones de revivirlo. El PINC, que es otro ejemplo muy bueno y del que podremos hablar después con más detalle, pero que está intentando integrar todos estos esfuerzos y encontrar nuevos conceptos de trabajo colectivo haciendo distintas cosas. Los PRONACES, que están ahora en donde se está trabajando energía y cambio climático, se está también intentando hacer un tipo de ciencia con una incidencia social, pero con lo más importante que es el reunir distintos colectivos y distintos sectores analizando problemas con distintos enfoques. El reporte sobre el estado y perspectivas del cambio climático, que tal vez vieron que presentamos un pequeño avance, invitando a toda la comunidad académica a unirse a él, también son intentos de cambiar la forma en la que estamos aproximándonos a estos problemas globales, nacionales, regionales, desde la academia, y que están todavía en pañales. Yo no digo que no haya grupos que ya hayan logrado en un estudio, en otro, en algún proyecto, hayan avanzado más, hayan avanzado en otro, pero no hemos logrado ni sistematizarlo, ni pasarlo a la formación de nuestros estudiantes. No hemos logrado que sea una práctica común la investigación con participación social. Esto de la ciencia ciudadana de Conavio me parece genial. Tendríamos que saber cómo, tendríamos que trabajar más en cómo lograr que esto empuje no solamente la parte de monitoreo, todo esto que podrá tener sus discusiones y de acuerdo a cómo se haga muchas cosas, sino el interés de la gente en la observación de la gente que no trabaja en ciencia, que no trabaja en la academia, de este tipo de problemas y la conciencia de que puede trabajar en ello. También hemos, creo que descuidado las instancias que nos da la ley, como el Sistema Nacional de Cambio Climático, en donde podría haber una participación un poco más informada, documentada, para ayudar a que las decisiones sean tomadas con los conocimientos adecuados. Para mencionar en América Latina ya nada más, el Instituto Interamericano para el Estudio del Cambio Global, el IAI, lo decimos el IAI, es una instancia poco conocida, pero que está, y sobre todo con la reciente política actual de Estados Unidos, pienso que tal vez tenga un poco más de, va a tomar un poco más de importancia, porque participan en ella países de América Latina, el Caribe, Canadá y Estados Unidos, pero con una gran participación de los países caribeños y de América Latina para discutir cuestiones de cambio climático. Tampoco les puedo decir que esto sea ya esté muy avanzado, pero hay grandes esperanzas. Está construida la trama para tener todo esto y lo que tenemos que hacer es realmente ponerle entusiasmo, organización y ver que el trabajo que estamos haciendo no tiene que ser un trabajo extra, el trabajo que estamos haciendo, insertarlo dentro de estos grandes esfuerzos y conectarlo con los esfuerzos que se están haciendo
en otras regiones, en otros, dentro de nuestro continente, en otras universidades, dentro de nuestro propio país, para poder dar avances completos. Creo que este tipo de seminarios nos ayudan a encaminarnos a ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amparo, por compartirnos parte de tu larga experiencia. Creo que hay propuestas muy interesantes a seguir sobre cómo orientar nuestro trabajo. Y finalmente, siguiendo en el tema de cambio climático, ahora sí que last but not least, tenemos al director del Programa Universitario de Cambio Climático, al doctor Francisco Estrada, quien es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración de Riesgos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía Ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam. Francisco es investigador titular B en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera como Amparo y Cambio Climático de la UNAM. Es investigador visitante también en la Universidad Libre de Ámsterdam e investigador nacional nivel 2. Fue jefe de Departamento de Ciencias Atmosféricas del CCA e impulsó la formación del Grupo Clima y Sociedad, y actualmente es coordinador, como dije, del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Su investigación se centra en las causas y consecuencias económicas del cambio climático, y en ella combina aspectos de ciencias de la atmósfera, economía y modelación estadística. Francisco cuenta ya con más de 50 publicaciones en revistas internacionales indexadas y fue autor, colaborador y revisor experto del cuarto y quinto reportes de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC. Además, es coordinador del capítulo sobre atribución en el Reporte Mexicano de Cambio Climático. Francisco, te preguntamos, ¿cómo opera el IPCC? ¿Y cuál ha sido su importancia para las negociaciones globales sobre el cambio climático? Hola, Leti, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y es un placer haber escuchado a Patti, a Andrea y a Amparo platicarnos de sus visiones de estas plataformas internacionales. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo les voy a hablar brevemente sobre el IPCC. Digamos, el IPCC es un organismo extremadamente complejo. Sus procesos son muy complejos. A veces pudiera ser demasiado complejos. Habría que simplificar algunas cosas y habría que estar pensando en los periodicidades, etcétera, etcétera, los reportes y cómo instrumentar esto, que sea a lo mejor todavía más relevante, ¿no? Partiendo de la base de la gran importancia que tiene ya y que ha tenido, como vamos a platicar, en la historia del IPCC. Bueno, en 1988 pasan dos cosas muy importantes. Hay que recordar que, a diferencia de otras partes de la ciencia, cambio climático ha sido, digamos, objeto de denostación, de tratar de hacerlo pasar como una ciencia débil o como que no tenemos los datos o como que favorecer el escepticismo básicamente por intereses creados, ¿no? Intereses ya sea de gobiernos, de empresas, de grupos particulares, porque, digamos, cambio climático en la base no es un problema de la física, ¿no? No es un problema de las ciencias naturales, es un problema de las ciencias sociales, es un problema socioeconómico, ¿no? Tanto en su origen como en sus consecuencias, básicamente. Entonces, en 1988 pasan dos cosas muy importantes. Una es el testimonio de James Hansen, que después fue el director de la NASA por un buen rato, ante el Congreso de Estados Unidos, que esto elevó la discusión de cambio climático y no se tuvo que abrir, digamos, la discusión a la parte más seria en cuestión de política y cambio climático. Y muy, muy importante, la Organización Mundial Meteorológica Mundial y el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sacan se crea el IPCC. ¿Con qué se crea? Bueno,
La idea de esto, el IPCC, hay una cosa que hay que recordar, el IPCC no hace ciencia, ¿no? El IPCC no hace ciencia, no hace recomendaciones de políticas. El IPCC se limita a recoger la información, los estudios que existe y estar tratando de hacer una evaluación de qué es lo que dicen todos estos muchísimos estudios, cuál es el mensaje que tiene que salir de todos ellos, ¿no? Y también lo que sí hace recomendaciones, por ejemplo, sobre la ciencia de cambio climático, temas, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente se dedica a tres cosas: el estado del conocimiento de la ciencia del cambio climático, al principio era los impactos socioeconómicos del cambio climático y las estrategias potenciales de respuesta y elementos para incluirse en posibles convenciones del clima, ¿no? Entonces, bueno, tiene una vocación muy clara de no solo recopilar esta información, sino hacerla accesible a distintas partes de la sociedad, a los tomadores de decisión, y de que esté muy presente, digamos, a la hora de las posibles negociaciones internacionales. A la fecha lleva 6 reportes de evaluación. Ahorita vamos a hablar de las consecuencias que ha tenido cada uno de ellos en general, y se divide en 3 grupos temáticos, digamos, las bases físicas del cambio climático, donde se analiza qué sabemos sobre cómo está cambiando el clima, qué nos dicen los modelos de clima sobre qué puede pasar en el futuro, y pues los posibles riesgos climáticos que vamos a enfrentar bajo distintos escenarios de emisiones que representan distintas evoluciones del planeta. No se limita a eso el IPCC, también hace muchos reportes metodológicos, reportes especiales, por ejemplo, el de 1.5 grados, que tuvo un impacto muy importante, digamos, en la sociedad y en la política. No por nada, digamos, ahora estamos hablando no solo de 2 grados, sino de 1.5 grados, ¿no? El objetivo de estabilización. Hace artículos, digamos, técnicos para ayudar y... digamos, todo esto lo hace en respuesta a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, a peticiones de gobiernos y de organizaciones internacionales. Tiene, digamos, una estructura relativamente compleja, donde tiene un secretariado, un plenario, un buró y un comité, y está integrado la parte, digamos, más científica, por 3 grupos de trabajo, que realmente son como 4, ¿no? Tenemos, ya lo mencioné, el grupo 1, que se dedica a la parte de las bases físicas, el grupo 2, que se dedica a todo lo que es impactos, adaptación y vulnerabilidad, tanto en sistemas naturales como humanos, y el grupo 3, que es básicamente, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mitigar cambio climático? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Qué opciones tenemos de tecnología? Y el cuarto grupo, que no es como tal, es un grupo de trabajo para ayudar a la generación de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Es muy complicado estar en un reporte de estos, digamos, es muchísimo trabajo, ¿no? Porque, digamos, si uno está acostumbrado a lo mejor a escribir un artículo para una revista y tiene que lidiar con 3, 4, ya si le va muy mal, 5 árbitros, aquí imagínense que uno recibe cientos o miles de comentarios, a lo mejor de una sola línea, ¿no? Que van dedicados a una línea, ¿no? Entonces, digamos, es un trabajo muy pesado, involucra a 782 autores, el último reporte involucró a 782 autores líderes, y también cientos, además de esos autores líderes, cientos de autores contribuyentes, ¿no? Que aportan, muchas veces aportan casi igual que los autores líderes, ¿no? No van a las reuniones, pero sí están directamente involucrados en el proceso de escribir los reportes. Y además, revisores expertos, ¿no? Estos revisores expertos pueden venir de la academia, también hay revisores que pueden ser de otras partes de la sociedad, puede ser gobierno, puede ser digamos, organizaciones sociales que están revisando el reporte. Entonces, digamos, tiene muchísimas lupas. Ese reporte, cuando sale, está revisado básicamente por medio mundo y se tuvo que reescribir como muchísimas veces, ¿no? En ese reporte, en el último reporte del IPCC, se revisaron más de 66 mil artículos con revisión de pares y
como les decía, además de cada línea, digamos, que se escribe, pues uno puede recibir comentarios de muchísima gente, por ejemplo, de los gobiernos, que pueden o no estar de acuerdo por motivos válidos o inválidos con lo que se dice, digamos, en el reporte. Y bueno, ahí a una pequeña escala, además de todo, cada parte de los reportes tiene su proceso. Por ejemplo, para el Summary for Policymakers o el resumen para tomadores de decisión, tiene que ser aprobado por los gobiernos, ¿no?, que son parte del IPCC, que participan en el IPCC. Y esto, Amparo, nos podría dar una clase maestra sobre cómo funciona y de lo doloroso que es esto, porque van revisando línea por línea y se discute línea por línea, porque cada línea puede tener implicaciones que pues pueden sentar bien o mal con distintos actores, ¿no? Hay otros, por ejemplo, para los reportes de síntesis tienen que ser adoptados por los gobiernos y los reportes completos tienen que ser aceptados. Entonces hay todo un proceso, además de la parte científica, hay todo un proceso, digamos, de que los gobiernos estén de acuerdo con lo que ahí se dice, que se llegue, pues digamos, a una especie de consenso. Y eso es muy importante. Como ya lo veníamos mencionando antes, como pocas cosas en cambio climático en la ciencia han sido, atacadas desde distintas partes de la sociedad, hoy gracias al IPCC podemos decir cosas que, si bien a lo mejor ya se sabían, no existía el consenso o la fuerza, la masa crítica, el apoyo, digamos, de un grupo lo suficientemente grande para que sea como es ahorita, totalmente aceptado por los distintos grupos, y es una realidad con la que tenemos que lidiar, ¿no? Nos guste o no, o les guste o no, digamos, a compañías petroleras o a gobiernos que tengan intereses de estilo, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas muy relevantes del IPCC es esto, por ejemplo, ¿no? Poner a disposición los datos de cómo ha sido el clima durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, aquí estamos viendo los últimos 2000 años, que no es trabajo que haga el IPCC, pero sí lo recopila y lo pone, digamos, de una manera accesible. Y ahora podemos decir no solo eso, no, no solamente que es un periodo, digamos, extraordinariamente cálido en el contexto del clima del planeta, sino que además podemos decir que quién está contribuyendo a qué, ¿no? Este calentamiento es por variables naturales, es por forzantes naturales o tiene que ver con la parte antropogénica. Y gracias al IPCC tenemos esa idea, ya no está discusión, ¿no? Eso se toma como que ya es un hecho porque la ciencia lo ha demostrado, ¿no? La parte antropogénica es la que domina en el calentamiento. Y no solo eso, sino que el IPCC recopila todos estos estudios y los resume. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que el calentamiento observado es alrededor de 1.1, 1.2 grados y se puede descomponer en qué factores están contribuyendo al calentamiento. Entonces podemos concluir una cosa. Básicamente todo el calentamiento observado es antropogénico. Y si no fuera por factores antropogénicos, como por ejemplo los aerosoles atmosféricos, tendríamos un calentamiento mucho mayor, nada más por los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, digamos, las influencias antropogénicas medio se compensan y eso nos da 1.1, 1.2 grados por arriba del promedio preindustrial. Y ustedes pueden ver aquí, pues, la descomposición en distintos compuestos que tienen, digamos, efectos sobre el forzamiento radiativo. También una de las cosas que hace no muchos años no se atrevía mucho a decirse, estaba en algunos artículos, pero otra vez el peso específico del IPCC por el proceso que comentábamos al principio, ese que tiene nos permite ahorita, por ejemplo, decir que ya sabemos que hay una influencia antropogénica notable en la ocurrencia e intensidad, la frecuencia de ocurrencia y en la intensidad de eventos extremos, tanto, por ejemplo, sin ninguna duda, en los de temperatura y en muchas regiones del planeta, en los que tienen que ver con precipitación y los que tienen que ver con sequía, ¿no? No solo eso, el IPCC también es, digamos, como un clearinghouse que agarra
coordina, ayuda a coordinar, digamos, esfuerzos de simulación de clima, de los modelos de simulación de clima, y nos presenta los resultados de pues, más de 40 modelos de circulación general o modelos de simulación del sistema Tierra, ¿no? Entonces, tenemos, y por cierto, en el último reporte del IPCC, no solo tenemos el PDF con, o el libro con las impresiones que estamos viendo aquí de cómo se calentaría, pues digamos, distintas partes del planeta con una temperatura de 1.5 grados, 2 grados, 4 grados, sino que tenemos ahora un atlas interactivo que el IPCC pone a disposición de todos para que uno pueda ver qué significa para su región utilizar esos datos para más estudios, ¿no? También, pues, cómo proyectamos los eventos extremos, cómo va a cambiar la frecuencia y la intensidad. Todo esto es, hay consenso gracias al trabajo del IPCC, ¿no? Ahora bien, la segunda parte de la pregunta es qué tanto ha influido el IPCC en esto. Si ustedes ven esta gráfica, puede ser bastante deprimente, porque lo que tenemos aquí es la temperatura global, cómo ha subido, 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 subido. Y aquí tenemos la conferencia de las partes 1, en 1995. Y pues vemos que así que uno diga, uy, qué barbaridad, hemos logrado doblar la curva, como dirían por ahí, pues la verdad es que no. Llegamos a la COP26 y ahora a la COP27, que pues ya yo creo que platicaremos un poco de eso, pero digamos, grandes éxitos no hemos logrado. Entonces uno se podría decepcionar. Ahora bien, desde el punto de vista de la ciencia, esto es muy importante, porque la ciencia y en particular el IPCC ha tenido un papel fundamental en ir poniendo los objetivos que la política debe seguir, ya que lo haga es otro negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, si ahorita estamos persiguiendo 2 grados, si estamos persiguiendo 1.5 grados, y este tipo de cosas es gracias a los reportes, en gran medida a los reportes del IPCC, obviamente gracias a la investigación anterior que se hizo, porque, como mencioné, el IPCC no hace investigación, la recopila, pero la transmite y, digamos, filtra, hace un mensaje mucho más claro. Y esto se puede ver claramente en los objetivos internacionales, ¿no? Por ejemplo, esta es una diapositiva que le robé al INEC, en particular Amparo, donde uno puede ver qué efectos ha tenido, ¿no? El primer reporte de evaluación llevó a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. El segundo reporte llevó a el Protocolo de Kioto. Y así nos podemos ir, el quinto reporte llevó al Acuerdo de París. Ahora bien, estamos cerrando el sexto ciclo de reportes del IPCC con reportes especiales, por ejemplo, el reporte especial de 1.5 grados. No es curioso que ahora la discusión esté centrada por ahí. ¿Qué pasa con el suelo y cambio climático? ¿Qué pasa con el océano y la criósfera? Y digamos, bueno, los reportes chonchos completos sobre los 3 grupos de trabajo. Ahora bien, esta es la parte de México, ¿no? También ha influenciado la parte de México y ahí tengo mis asegúnes porque no me hace tan feliz. Me hace feliz que, digamos, se recoja lo que dice el IPCC. No, me encantaría que las decisiones de política o lo que se busca en las negociaciones internacionales por parte de México estuviera guiado no por un reporte del IPCC, sino que estuviera guiado por la ciencia de México, ¿no? Que lleva mucho tiempo y que tiene cosas importantes. Ahorita vamos a hablar de lo importante, pero también los huecos que tenemos, ¿no? Y bueno, aunque no lo parezca porque es altamente insuficiente, ¿no? Ha sido catalogado como altamente insuficiente los esfuerzos, por ejemplo, de mitigación. Nos podríamos seguir con los de adaptación desde mi punto de vista y de reducción de riesgo, pues ni les digo. Aunque, bueno, ustedes estarán al tanto que hemos actualizado nuestras promesas, ¿no? Nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Hemos subido nuestra ambición de una manera importante. Ahora bien, todavía ahí habría que estudiar, porque esto es con respecto a una línea base que asume un cierto crecimiento económico, por ejemplo, que no se ha dado, ¿no? Entonces, si uno descompone las emisiones en sus distintas partes, pues uno tiene la población, el ingreso per cápita, la eficiencia energética y, digamos, la intensidad del carbono, ¿no? Si una de esas partes no crece, pues es más fácil que nos alejemos de una línea base que asume que sí, ¿no? Entonces, digamos, un 35% puede ser mucho o puede ser no mucho,
no tanto, ¿no? Eso hay que analizarlo a profundidad, pero bueno, de entrada, qué bueno que estamos más ambiciosos. Ahora bien, ¿no? Como decía, el IPCC ha tenido una influencia en la política también de México, ¿no? Si ustedes en la vida, que yo sepa, van a ver un documento de cambio climático, digamos, una parte de legislación que mencione un estudio mexicano sobre cambio climático, que yo haya visto, ¿no? A lo mejor ustedes sí, ¿no? Pero siempre está la mención, si no escrita, si está en el discurso del IPCC. El IPCC no hace ciencia, como ya dijimos, la recoge. Esto es parte de un esfuerzo que estamos haciendo aquí en la UNAM, coordinado entre el PINC y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y que invitamos a todos ustedes. Ahorita estamos, digamos, haciendo un resumen provocación, y todo el año que viene vamos a estar trabajando en, digamos, los reportes completos. Aquí lo que estamos viendo es qué sabemos de salud y cambio climático. Esto es una cosa que hizo el doctor Constantino González Salazar con un equipo de investigadores. Y aquí lo que vemos es, por ejemplo, enfermedades víricas, parasitarias, bacterianas, tipos de variables, por ejemplo, temperatura, precipitación, humedad, eventos extremos, niños, niña, eventos de calor, escala global, nacional, estatal, municipal, tópico, etcétera, etcétera. O sea, lo que estamos viendo aquí es qué investigación hay y en qué rubros está y en dónde tenemos huecos muy importantes. Aquí lo que quiero que noten es que está muy bien tener el IPCC, ¿no? Y está muy bien tener toda la información que nos devuelve el IPCC, porque la toma de nosotros, la procesa y nos la devuelve. Pero hay que echarle un ojo a lo que tenemos y lo que no tenemos. Aquí donde ustedes ven en rojo y ceros, es que no hay un solo artículo publicado en ese cruce, ¿no? Lo cual debería ser muy preocupante. Salud y cambio climático, Dios, ¿no? Entonces, muy bien, está muy bien que haya el IPCC. Necesitamos tener algo similar o tener otras estructuras a nivel país, a nivel regional, que realmente, además de todo, apoyen la investigación y nos ayuden a rellenar estos huecos que son fundamentales. Uno no se adapta a lo que no conoce. No hay cómo, ¿no? Y si uno se va, por ejemplo, a agricultura, que es uno de los temas clásicos en cambio climático en México, lleva muchísimo tiempo, pues también uno se pone a ver, por ejemplo, qué tipos de cultivos. Bueno, el 36% de los artículos está dedicado al maíz, 14% al café, y así nos vamos, ¿no? Arroz 3%, soya 3%, etcétera, etcétera. Y cuando uno ve los números totales, son poquitos artículos, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que todavía no tenemos. Otra vez, está muy bien que el gobierno se nutra del IPCC. El IPCC se nutre de esta investigación, ¿no? Entonces, tenemos que voltear hacia nosotros. Es una cosa muy importante esto, cuando estamos viendo las plataformas que existen afuera, tenemos que voltear hacia nosotros y ver lo que tendríamos que estar construyendo o lo que estamos construyendo y qué tanta intensidad, qué tanto esfuerzo le tenemos que dedicar. El PINC es una de las estructuras que tenemos para hacer precisamente eso. Obviamente es insuficiente y necesitamos más recursos y necesitamos muchísima más gente. Este es un libro, el resumen que les estaba platicando, donde viene esta información que les hablaba de salud y cambio climático y de las cosas que sí sabemos y sí tenemos muy claras, etcétera, etcétera, también viene ahí. Y que va a estar disponible en cuestión de unas semanas, digamos, este resumen. Y esta es la invitación a que se sumen. Vamos a estar trabajando durante todo el año que viene en distintos temas, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Y una cosa muy importante, lo que queremos es estimular un poco lo que hace el IPCC, volviendo a hacer este paralelismo, no solamente es el documento, ¿no? Vamos a estimular que se haga la ciencia, que se atraiga a jóvenes, que se atraiga a gente que se pueda involucrar en la ciencia y que generemos estos agujeros, que rellenemos estos agujeros de investigación, que nos urge hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a ir no solo con el PDF o no solo con los volúmenes, sino vamos a tener, ahorita les voy a hablar un poquito del Data Pink, un atlas de escenarios de datos observados, atlas de impactos, dar software libre para que la gente pueda ver qué pasaría con agricultura, qué pasaría con biodiversidad, qué pasaría bajo distintos escenarios de emisiones, ¿no? Esto continúa, digamos, el esfuerzo que empezó Carlos Gay con los reportes mexicanos de cambio climático, pero lo queremos llevar, digamos, al paso siguiente, a realmente tratar
de involucrar más a la gente, de que el reporte sea más, más atractivo y que la gente pueda hacer, pueda contribuir a esto, ¿no? Data Pink es una de las cosas que vamos a estar estrenando con este reporte, donde vamos a tener un portal de datos y recursos para la investigación en cambio climático, que la gente tenga acceso, que no tenga que lidiar con archivos de un gigabyte, que a ver dónde, en qué computadora le cabe, que no, un terabyte, perdón, llega todavía, ¿no? Que no tenga que enfrentarse a formatos que desconoce. Vamos a hacer una cosa que ahí estaría muy bien platicar después con Leti, que ya lo hemos hecho, pero más, un portal de docencia y fortalecimiento de capacidades en cambio climático, un portal de difusión y divulgación de la ciencia de cambio climático. Queremos que todo eso sea el nuevo reporte de cambio climático. Y esto es, por ejemplo, el Data Pink. Ustedes quieren escenarios de cambio climático, quieren escenarios de impactos, o quieren escenarios de población y de economía para estudios de cambio climático, aquí los van a poder encontrar, van a poder trabajar con ellos, van a poder recortar las áreas que les gusten, las variables que necesiten para poder trabajar con ellas. Y también, desde ahorita en la página de recursos del PINC, tienen, por ejemplo, software libre para hacer sus propios escenarios de cambio climático, escenarios de impactos en la agricultura, y el próximo mes vamos a tener un software para ver impactos en biodiversidad para usuarios. O sea, no necesita programar, no necesita nada, es para Windows, sin mayores líos. Y bueno, como para terminar, lo que les decía, ¿no? Cuando uno ve el IPCC y la gran importancia que ha tenido y sigue teniendo, ¿no? Y va a seguir teniendo, tenemos que voltear a ver hacia nosotros, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que hacer nosotros, ¿no? Aumentar nuestras ambiciones, ¿no? De mitigación, adaptación, el desarrollo de capacidades científicas, el desarrollo de gente trabajando en estos temas, reconocer nuestra propia ciencia de cambio climático. De pronto es curioso cuando los que nos dedicamos a la ciencia de cambio climático nos refifan que el IPCC dice tal sobre México. Dices, pues sí, ¿sabes de dónde viene eso? De los que hicimos estudios sobre México, que retoma el IPCC y tú me lo dices, ¿no? Pero hay un estudio de México que estaría padrísimo que todos conocieran, ¿no? Los avances y retos que tenemos en la formación de recursos humanos, en la cultura climática y científica, en la apropiación del conocimiento y la ciencia por la sociedad, abrir canales efectivos para el uso de la ciencia en la toma de decisiones, esto que ha logrado el IPCC, tenemos que hacerlo también a nivel de nuestro país, ¿no? Y crear estas estructuras que nos den respuesta a nuestras necesidades de información para adaptación, reducción de vulnerabilidad y de riesgo, ¿no? Esto depende de nosotros y, pues, al ver el IPCC nos tendría que invitar a esto precisamente, a construir estas cosas. Y bueno, yo aquí lo dejo, espero no haberme pasado mucho de tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. O sea, yo creo que estas reflexiones dan para seguir hablando y para tratar de retomar propuestas por mucho tiempo. Gracias por el esfuerzo de síntesis sobre los puntos que has puesto sobre la mesa. Tenemos 20 minutos para responder preguntas del público. Hay una para cada uno, más o menos. Entonces vamos a empezar por la pregunta para Patti Valvanera. Y la pregunta es, ¿qué hace el IPBES para comunicar los motores económicos que están propiciando la pérdida de biodiversidad? Bueno, si quieres empezamos con Patti. Tenemos alrededor de 5 minutos más por respuesta. Sí, de una vez si quieres, para responder de una vez. Mira, justamente desde las evaluaciones regionales, la evaluación de degradación de las tierras, la evaluación de los polinizadores y la evaluación global, se hace mucho hincapié en este vínculo. El mensaje fundamental es la manera en la que los mercados globales y sobre todo los países con mayor poder adquisitivo que tienen un mucho mayor consumo per cápita son quienes están demandando recursos. Entonces, directamente, por ejemplo, en la evaluación de degradación de la tierra se muestra
como en Europa hay una demanda por recursos directamente vinculados con países megadiversos, como el café, especies exóticas, el aguacate, etcétera, para poder hacer visible la responsabilidad de los países consumidores en estas tendencias. En el caso específico, por ejemplo, de la evaluación global, mostramos claramente que estos mercados globales han llevado a muchos, a países con economías intermedias como el nuestro, a apostarle a la intensificación agrícola y la extracción muy severa de recursos pesqueros, forestales, y en diferentes ecosistemas, más la parte agrícola, como uno de los principales sustentos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en contrapartida, los recursos disponibles para protección de biodiversidad, para prevención de la contaminación, pues son mucho menos y además de con menores capacidades de gobernanza. Entonces, el IBES justamente está mostrando estos vínculos y ahora que platiquemos sobre la evaluación de valores de la naturaleza, vamos a ver cómo el énfasis de estos motores ha sido el precio de mercado. Nosotros, por decir algo, en Japón incluso ahora está muy de moda consumir aguacate y es el precio del mercado del aguacate que está provocando la pérdida de biodiversidad en Michoacán, ¿no? Por ejemplo, más muchísimos problemas de inseguridad debido a la cantidad de flujo de recursos vinculados, metidos con otros actores, ¿no? Entonces, sin embargo, existen muchos otros valores de la naturaleza que están en juego y que no son considerados. Entonces, por un lado, los documentos del IPCC identifican responsabilidades directas de ciertos tipos de países y por otro lado, ofrecen oportunidades muy concretas de diseñar instrumentos de política pública que consulten, por ejemplo, que tomen en cuenta esta diversidad de valores y que la incorporen explícitamente en su diseño. Muchas gracias, Patti. Y bueno, habiendo participado en el informe global, me consta que este esfuerzo se hace. Vamos a pasar a la pregunta para Andrea, en el mismo sentido, más o menos. Bueno, y a Andrea se le pregunta si la labor que lleva a cabo la CONABIO impacta las políticas públicas nacionales. Y también si especies en situación muy crítica, como la vaquita marina, se pueden beneficiar de la labor que hacen estos espacios interinstitucionales y desde la CONABIO. Andrea. Gracias, Leti. Pues yo pensaría que en general sí impacta, quizá no tanto como quisiéramos, porque pues es la manera en cómo está organizada, ¿no? Como está el arreglo institucional, digamos, de la administración pública federal. Pero bueno, desde el punto de vista, o sea, la CONABIO, por ejemplo, realizó la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México, que uno podría decir, bueno, es nada más para que te pongan la palomita a nivel internacional de que ya cumpliste, ¿no?, con la Estrategia Nacional. Y sin embargo, ya hay, por ejemplo, muchas organizaciones de la sociedad civil que van alineando sus procesos y sus contribuciones a esta estrategia. Buena parte de las contribuciones o de las colaboraciones que se hacen con agencias de cooperación internacional, pues piden, por ejemplo, la aplicación o la alineación a la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Por ejemplo, lo que elaboramos de Capital Natural de México, ¿no?, que es como el segundo estudio de país que se hizo para biodiversidad, pues también ha tenido su impacto en algunos casos. Y creo que sobre todo que se ve menos, pero yo que tengo ya 18 años coordinando la iniciativa de estrategias estatales de biodiversidad,
El impacto que puedo notar en cuanto al fortalecimiento de capacidades en el ámbito local, no tanto federal, sino en el ámbito local a nivel de los estados con la formulación de sus estudios, de sus estrategias, creo que ha sido bastante importante. Tan es así que ya, por ejemplo, hay un corredor biocultural Centro Occidente formado por 8 estados de la República, que es el primer corredor biológico que fue formado, digamos, de manera endógena. No es de que vino GIZ y dijo, vamos a hacer un corredor aquí, vamos a hacer acciones de cooperación, sino que fueron los estados, las autoridades ambientales de los estados quienes dijeron, vamos a juntarnos, vamos a formar este corredor, y ahorita están como buscando financiamiento para hacer actividades de conservación y uso sustentable en ese, que es más bien un sistema de corredores, porque 8 estados, pues, más bien resulta un sistema de corredores. Y como eso, podemos ver la evolución de lo que ha sido, por ejemplo, las leyes estatales, que seguramente también Amparo nos podrá decir a nivel de los estados, ¿no? Las leyes estatales de cambio climático, de medio ambiente, ahí es donde yo puedo decir que pues la CONAVIO ha tenido un impacto significativo. La elaboración de los estudios de biodiversidad son sin duda un rompeaguas, digamos, en los estados, de la información que pueden obtener de ellos. Se convierten en libros pues muy citados por la academia, y es la base, o sea, para, por ejemplo, Aguascalientes o Zacatecas, que la misma CONAVIO tenía muy, muy poca información, pues, o sea, tenemos ya por fin un estudio que da cuenta de toda la diversidad que hay en Aguascalientes o Zacatecas o Guanajuato, ¿no? Que pensábamos que solo eran, pues, sembradíos e iglesias, pues no, o sea, obtuvimos un volumen, dos volúmenes de información muy importante, y digamos la masa crítica que se ha ido formando ya con más de 4,000 expertos participando voluntariamente, porque esto es muy importante decirlo, voluntariamente en los estados, aportando esta información, y con pues igual, o sea, más de 200 personas participando a nivel de los estados, dándole seguimiento a sus estrategias, ya los estados estableciendo sistemas de monitoreo para evaluar sus estrategias, estableciendo comisiones estatales de biodiversidad, que hay ya 4 en el país. Entonces, creo que a veces a nivel federal quizás se diluye un poquito, aunque aportamos mucha información y muchas opiniones técnicas para biodiversidad y bueno, pues todos los sistemas de monitoreo, que me llevaría mucho tiempo describirlos, pero a nivel local, que es, digamos, mi experiencia más directa, creo que sí ha habido un avance importante en este sentido, y ya hay como entidades líderes, ¿no?, en llevar el tema de biodiversidad, en que están trabajando ya sus agendas de integración con otros sectores como Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, entre otros, ¿no?, que están haciendo, por ejemplo, el costeo de sus estrategias, llevando la metodología BioFin, y en eso, pues, o sea, es resultado de este, pues, trabajo de acompañamiento que hemos tenido por 20 años ya con los estados. Ahí dejaría mi participación. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Vamos a pasar a una pregunta que le pedimos respondan tanto Amparo como Francisco. Y es, se dice que los resultados de las COPs de cambio climático han sido muy decepcionantes de las últimas, bueno, de las COPs en general. Y aunque el tema de cambio climático está muy visibilizado y también muy, muy visibilizadas sus tremendas consecuencias, pues no ha habido cambios sustantivos. Y la pregunta, que es la de los 64,000, es qué hay que hacer para evitar la pérdida de tiempo con soluciones falsas para enfrentar este tema. ¿Y qué hacer para que la urgencia que ha logrado transmitir el IPCC se traduzca en cambios en políticas públicas? Como está facilita, yo creo que Amparo la puede contestar primero. Facilita.
Sí, claro. Bueno, yo creo que a veces hay que conocer un poquito las entrañas de cada COP para saber en qué partes se avanzaron. Casi ya se vuelve un lugar común, a veces es cierto, pero decir, ay, no salió nada, fue un fracaso, no sé qué. Sí, pero con muchos trabajos a veces se van logrando algunos pasos que yo decía que yo siempre he dicho que en México a veces caminamos a coyunturas y que de pronto sucede, hay alguna coyuntura especial y cosas que pensamos que no íbamos a poder lograr, ¡fum!, las podemos meter y salen y resultan. También a veces pasa no, está mucho más controlado, hay mucho más fuerzas ahí viendo, los lobbies son tremendos. Por ejemplo, ahora hubo una anécdota ahí de que Arabia Saudita retrasó muchísimo, como hace siempre, lo retrasó mucho los acuerdos porque pedía que se quitara toda la sección de energía. Y decía que, en la de la COP27, y decía que era una discusión artificial, que frente al cambio climático no era cerca de los combustibles fósiles. Entonces, y eso fueron horas de discusión. Sin embargo, salió por lo menos el plan y un primer financiamiento para lo de pérdidas y daños, que ha sido una discusión de muchos años para que pudiera salir. Se salieron algunos que dan la posibilidad de avanzar. Está cada vez más en el ambiente y por eso cada vez hay más lobby en la COP. Creo que va a haber que hacer y que ahora todos los países que tienen una posición distinta ya deberían de hacer una especie de team back para llegar con posiciones más fuertes a la COP, porque esto, por ejemplo, de hablar ya en serio de los precios del carbono, que les decía, de meterse con que los que no son partes, o sea, los que son, no los estados, sino las grandes compañías y todo esto, tengan una obligación de reducción en donde sea que sea del mundo, lo que es otra cosa, en donde, por cierto, la delegación mexicana lo planteamos varias veces, porque de pronto se pone a los estados, estados nacionales, a pelearse con un pedazo de transnacional a la que no pueden controlar. Entonces, depende de la fuerza del estado, de qué cosas haya, la legislación que pueden poner para controlarlas. Y si no, bueno, pues eso siguen ahí esas emisiones que finalmente son globales, como sabemos. Entonces nos estamos haciendo locos si no hacemos que sean centralmente. La cuestión es que efectivamente tampoco es que haya ya la solución tecnológica para todo esto. Tenemos un planeta muy heterogéneo, tenemos una serie de alternativas que pueden ir funcionando, pero hay que echarlas a andar. Y hay que, para poderlas ir perfeccionando y para que vayan caminando. Entonces, a estas alturas se me olvidó cuál era la pregunta exactamente. No, pero yo creo que está muy bien. La pregunta era qué hacer, básicamente. Pero yo creo que lo que se necesita primero es fortalecer la participación en cada uno de los países. Dos, presionar mucho a lo que hacen los países. Ahí de pronto hay quien se sorprende de que no, están aquí todos los países africanos, qué bien. Pues es que no son homogéneos y sus gobiernos tampoco. Llegan de pronto, y lo sabemos también en IFES y en... Llegan los que son por los representantes de una clase social en Latinoamérica, en África, en cualquiera de los países, pero más se nota en todos estos, que son unos caciques y ellos van a defender sus cosas. Entonces, no quiere decir nada que estén ahí. No quiere decir qué bueno que estén ahí para que se tengan que ceñir a los acuerdos, pero no es que eso en sí mismo nos garantice nada. Entonces, hay que trabajar mucho más. Y en eso, también yo creo que la academia, a lo mejor le estoy sobrevalorando, que hay muchas organizaciones no gubernamentales que pueden hacerlo bien también, todo esto, pero
La academia hace lazos importantes. En las reuniones del IPCC había otro tipo de relación entre la gente, entre los investigadores. Eran muchos menos los investigadores de los países en desarrollo, por supuesto, muchísimo menos. Pero también ir haciendo bloques. A mí por eso me parece muy importante el que tengamos instancias latinoamericanas, por ejemplo, donde nos reunamos los que vamos a ir a las reuniones de biodiversidad, de esto, no para una negociación paralela, sencillamente para llevar los problemas que nos interese que se hablen ahí y que se discutan. Creo que mejor organización por parte de todos los niveles y mucho más parte de social en estas las cuestiones es importante, pero también, y otra vez poniéndome del lado de la ciencia, el ofrecer muchas alternativas regionales, locales, de acción. Muchísimas gracias, Amparo. Y hay una muy específica para Francisco, que es, en los nuevos software y programas, ¿ya están considerados los nuevos datos de los escenarios para México? Bueno, no está el CEMIP 6, es una cosa que estamos trabajando, ¿no? Las simulaciones del CEMIP 6, pero digamos tienen la ventaja de que son estocásticos. Entonces, combinamos todo el conocimiento que había hasta el CEMIP 5 y pues en los próximos meses es un trabajar, actualizar todo eso, pero va a estar. Y en el DataPink estaremos inaugurando, digamos, en unas 2-3 semanas. Ahí están todas las simulaciones. Ya vamos a estar de vacaciones. Ya tan rápido. Bueno, ahí van a estar precisamente, ¿no? Y bueno, nada más una cosita con lo que decían antes. Sí. Lo que pasa es que sí, estoy completamente de acuerdo con Amparo y cuando uno ve, sí hay avances en las COPs, ¿no? Y de hecho sí se ve que cada vez que se promulga una ley, hay un artículo en Nature sobre eso, sí se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Sí tiene un efecto, dependiendo de qué tan fuerte sea el sistema para implementarlo y el sistema legal y político del país. Entonces, bueno, punto aparte, sí pasa, pero el problema es que no está pasando ni de lejos a la velocidad que tendría que ocurrir. Cuando uno ve si uno quiere mantenerse el 1.5 o los 2 grados, pues básicamente antes de que termine esta década ya tendríamos que estar haciendo el pico y una bajada muy pronunciada, que cuanto más nos tardemos se hace más difícil políticamente y económicamente para lograrse y tecnológicamente, ¿no? Entonces ese es un problema y también un problema que otra vez hago énfasis en la parte de la necesidad de ciencia propia y apropiada para nuestras necesidades es... Hablamos del 1.5, hablamos del 2 grados, hablamos de todo esto. ¿Qué significa eso? ¿Dónde están, digamos, esos límites, esos tipping points para nuestro país? No, no necesariamente son esos, ¿no? Entonces son de las cosas que tendríamos que tener un montón de investigación, ¿no? Porque para nosotros no es a lo mejor tan fácil como una isla del Pacífico donde uno puede decir, si sube el nivel medio del mar 60 centímetros, pues, ¿no? Aquí es mucho más complicado y necesitamos un montón de estudios más, un montón muy específico en qué municipios, qué actividades, etcétera, etcétera, que corresponde a un esfuerzo de investigación que no tenemos hasta el momento, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar con una parte optimista, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Pues ya estamos sobre el tiempo. Hay una más para Andrea, me atrevo a extenderme un poquito, es si la CONABIO visibiliza, como hace el IPBES, los factores que impulsan la pérdida de biodiversidad en México, como por ejemplo el hecho de que existan concesiones mineras en 74 áreas naturales protegidas. Gracias. Sí, creo que sí lo hace, pues justo con la publicación de las de Capital Natural de México, de los estudios de Estado, en su página de internet y demás. No tengo conocimiento de manera específica sobre el tema minero. Sé que la CONABIO recibe muchas peticiones de opinión
para muchas cosas con respecto a manifestaciones de impacto ambiental y demás, y con eso pues la CONABIO hace análisis muy rigurosos y envía estas opiniones, por ejemplo, a la Semarnat y demás. Entonces, pues también, o sea, esas opiniones están ahí, siempre las hace, las ha hecho desde su creación. Entonces, pues yo diría que sí, en general, no, digamos, no opino de manera particular con el tema minero porque no tengo información al respecto, pero sí con respecto a las solicitudes de opinión que recibe por parte de la Semarnat, por ejemplo. Gracias. No, pues muchísimas gracias. Y creo que hemos tenido una mesa muy sugerente, que da mucho para pensar y que da mucho para agendas de trabajo. Entonces yo agradezco a Andrea, a Patti, a Amparo, a Francisco, su participación. Esperemos seguir colaborando. Y les queremos decir a quienes nos siguen, esperamos que haya visitas posteriores, que esta serie de seminarios sobre crisis de biodiversidad continuará en 2023. Ya hemos tenido dos sesiones y las siguientes sesiones son valores y visiones sobre la biodiversidad, que tendrá lugar en enero 18, de 10 a 12. Todas las sesiones son de 10 a 12. Luego tenemos un seminario sobre crisis de biodiversidad y la necesidad de cambios radicales que vamos a celebrar en el 1 de febrero. Y la última mesa se refiere a las implicaciones para México de la pérdida de biodiversidad, y esta se celebrará el 15 de febrero también de 10 a 12. Y todas las sesiones quedan grabadas en el canal de YouTube de la COUS. Y pues los invitamos a todos a que nos sigan. Agradezco de nuevo su participación y les envío un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Leti. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Buen día a todos. Buen día. Hasta luego.